Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de conferencias hacia la modernidad, cultura y ciencia en la España de los novatores, 1675-1725. Hoy, para cerrar este ciclo, tomarán la palabra el profesor Jesús Pérez Magallón y el profesor Víctor Navarro Protons. En primer lugar, tomará la palabra el profesor Pérez Magallón, catedrático de Estudios Hispánicos en el Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas de la Universidad McGill, en Canadá. Entre sus publicaciones figuran los libros titulados En torno a las ideas literarias de Mayans, El teatro neoclásico, Construyendo la modernidad, la cultura española en el tiempo de los novatores, 1675-1725, libro fundamental. Y para, sobre todo para este ciclo, en el marco de este ciclo. Y últimamente publicó otro libro que llega a ser uno de los pilares de sus estudios actuales, titulado Calderón, icono cultural e identitario del conservadurismo político. Recientemente ha editado las obras completas de Los Moratines, en 2008, así como La dama duende y El médico de Usunra, respectivamente 2009 y 2012, de Calderón de la Barca. Ha editado y coeditado varios volúmenes sobre materias de cultura hispánica y su investigación se orienta hacia problemas del barroco y de la ilustración, cultura e identidad nacional y apropiaciones del legado cultural, para la que ha recibido numerosas becas, siendo miembro de varios equipos de investigación tanto en Canadá como en España e incluso en Francia. Actualmente cuenta con una beca del Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, para llevar a cabo un estudio sobre la recepción de Cervantes en los siglos XVIII y XIX. Este proyecto se integra en sus intereses sobre la manipulación de figuras literarias en los discursos identitarios y nacionalistas. Forma parte del Comité Ejecutivo de Proyecto El Barroco Hispánico y colabora regularmente en revistas académicas de Europa y América sobre temas del barroco, la ilustración y la cultura contemporánea. Me gustaría destacar también que ha recibido el premio de la alta distinción en investigación de la Facultad de Artes de McGill University en 2000 y la medalla de la encomienda de la Orden del Mérito Civil en 2008. Nos va a hablar de la cultura en el tiempo de los novatores y para ello le cedo la palabra. Muchas gracias, Alain. Muchas gracias a todas las personas, al número limitado de personas que ha considerado interesante presentarse hoy aquí, pero precisamente por eso es más de agradecer. Tengo que agradecer de nuevo a Alain porque ha sido un detalle de su parte contar conmigo para este ciclo de conferencias, en especial porque él conoce los trabajos que yo he hecho hasta ahora centrados en la época que aquí ha titulado Hacia la modernidad. El tema general de mi presentación es la cultura en el tiempo de los novatores, pero yo no voy a hacer una especie de descripción de qué era esa cultura, de qué la caracterizaba. Quiero decir, eso ya lo he hecho en mi libro y se puede encontrar en otros lugares. Entonces, creo que quizá respondería más a lo que voy a presentar, llamarlo algo así como la cultura en el tiempo de los novatores, modernidades divergentes, porque voy a centrarme más en nociones, conceptos con los que se juega o que se utilizan, que sirven a veces para articular discursos muy diferentes unos de otros, como la cuestión de la decadencia, como la cuestión de la leyenda negra, como la cuestión de si hubo o no hubo modernidad, como la cuestión de la identidad comunitaria en las zonas que abarcaba el imperio hispánico o la monarquía hispánica. Desde el mismo siglo XVII, uno de los tópicos que con mayor frecuencia se han venido repitiendo ha sido precisamente el de la absoluta decadencia que contempla España y su imperio bajo el último de los Habsburgos, Carlos II. Los testimonios son excesivos y, por tanto, prescindibles. Comentar brevemente el concepto que subyace a esa palabra, decadencia, tan mal utilizada al referirse a varios reinados de los Austrias posteriores a Carlos V, es en cierto sentido esencial para comprender
el complejo marco social, intelectual, artístico del barroco. Entre otras cosas, porque en él tienen lugar fenómenos tan diversos y contrapuestos como, cito algunos elementos, la construcción del Palacio del Retiro, la apoteosis de un teatro lleno de ambigüedades y de afirmaciones universales, varias crisis de subsistencias, levantamientos, la actuación sostenida de la Inquisición, rebeliones populares y nacionales o el movimiento intelectual de los novatores. Dados sus antecedentes, el reinado de Carlos II no sería, en el peor de los supuestos, más que la continuidad de una situación económica, social, política, ya ruinosos. En el mejor, el punto de arranque hacia una recuperación y un resurgimiento que el primer Borbón, Felipe V, no haría sino acentuar. Desde luego, uno puede preguntarse con todo derecho hasta qué punto el reinado del emperador Carlos V fue la cima de la grandeza española. Todos los análisis y estudios que muestran lo contradictorio de aquella sociedad, de aquella época, podrían servir de base a una respuesta negativa. Lo mismo, o algo muy parecido, podría decirse si se quisiera aceptar el reinado de Isabel y Fernando, los llamados reyes católicos, como aquel de máximo esplendor. En su libro Imperio, Henry Kamen ha mostrado todo lo no español, es decir, lo no castellano del imperio gobernado por los Austrias y después por los Borbones. Asimismo, ha sostenido Kamen que la diversidad cultural de la época, las secuelas de las famosas y mitificadas tres culturas del Toledo alfonsino, hacía imposible cualquier forma de unidad en España. Sin embargo, parece olvidar o subestimar Kamen que la violencia uniformizadora ha estado en el origen tanto de las naciones modernas como de los imperios. De todos modos, cuestionar la validez del momento de esplendor no impide tenerlo como un claro referente histórico. Según señaló Colebrook hace años, la búsqueda en el pasado con fines políticos y o apologéticos del momento en que se alcanzó la cima del poderío de un país para erigirlo como modelo de una posible o deseable restauración nacional no es rasgo exclusivo de ninguna nación, ni tampoco, obviamente, de la española. No, en ese sentido, España no es nada diferente. En nuestro caso, se ha venido coincidiendo en situar el primer Habsburgo, en el primer Habsburgo, el cénit de su esplendor, aunque algunos, y muy especialmente a lo largo del siglo XVIII, la figura de Cadalso es emblemática, quisieron verlo un poco antes, en el de los Reyes Católicos. La pérdida de ese esplendor es lo que fomenta, lo sabemos, el debate interminable sobre la decadencia. Y la nunca lograda recuperación de la grandeza perdida es lo que ha ido alimentando un debate que no puede tener fin. Porque el problema fundamental que se plantea en la Europa del XVII no es el de quién declina y quién asciende, sino el de quién está en condiciones de ejercer y ejerce la hegemonía, teniendo como telón de fondo el gigantesco mercado americano y sus redes comerciales, sin olvidar las conexiones del Pacífico y el famoso Galeón de Manila. En otras palabras, lo que caracteriza la época es la lucha sin cuartel por hacer cambiar de manos el control del único imperio occidental existente, el hispánico. Como ha escrito Felipe Fernández Armesto, la monarquía española representó a escala mundial el mayor imperio de mar y tierra construido sin el apoyo de las tecnologías industriales modernas. Y maticemos, industriales modernas, porque sí se basa en todas las tecnologías conocidas en el momento. Después de un proceso, dice Armesto, en el que la Guerra de los 30 años marca una pérdida notable de potencia militar y de gestión imperial de España, al llegar los años de 1670, como es lógico y según escribe Stradlin, España tenía poca influencia en las decisiones políticas o militares y ocupaba, por tanto, un papel relativamente subsidiario. Pero para subrayar
el papel que los territorios imperiales de América desempeñaban en ese escenario geopolítico, valga recordar que al negociar las potencias emergentes el tercer tratado de repartición de la corona hispánica, anticipando lo que sería la muerte de Carlos II sin testamento, Luis XIV le escribía a Tallard, su embajador de Londres: las Indias no se pueden separar de la metrópoli, que sin ellas valdría bien poco. Así, de la Guerra de los 30 Años sale, lo sabemos, ha salido una nueva hegemonía, la francesa, que sobre todo en el último cuarto de siglo se verá amenazada e incluso desplazada por las potencias marítimas, es decir, Inglaterra y Holanda. Y no se trata tanto de las azarosas conquistas territoriales como de la posición de poder que cada potencia ocupa en el momento. Porque que algo había cambiado radicalmente en el panorama europeo lo atestiguan las alianzas desde 1674 entre España, el Imperio y las Provincias Unidas. Prueba evidente, por un lado, de que a pesar del muy mencionado antimaquiavelismo nominal de los ideólogos católicos, la religión había dejado de jugar papel alguno en la lucha por la hegemonía europea o por su preservación. Y por el otro, de la impotencia militar y estratégica española, con lo que el cambio de dinastía, Borbones por Austrias en 1700, no haría más que modificar la dirección de las alianzas necesarias para su mantenimiento y tal vez su supervivencia. No obstante, en ese momento, Francia no dispone de recursos ni conceptuales ni logísticos para ofrecer una alternativa cualitativamente nueva a la gestión del imperio que está en vías de construirse, en parte, a expensas del hispánico. La crisis de este y la impotencia tanto de Francia como de Inglaterra durante parte del siglo XVII y todo el XVIII para articular formaciones imperiales, repito, cualitativamente diferentes, es lo que explica la perduración del imperio hispánico más allá de todos los elementos de fragmentación y descontrol que aparecen ya desde mediados del XVII. Es precisamente para poner de relieve la novedad del imperio británico que se construye a finales del XVIII y durante el XIX, por lo que la historiografía británica, Christopher Bailey o Peter Marshall, han aceptado la existencia de dos imperios ingleses. El primero es coetáneo del hispánico. El segundo se refiere a una estructura asentada ante todo en Asia, África y Australasia y dirigida a maximizar los beneficios obtenidos por una metrópoli industrial convertida en el taller de Occidente, así como por sus colonias. Un aspecto central del debate sobre la decadencia en España sería precisamente, evitando las visiones apocalípticas, el de aceptar la pérdida de la hegemonía, bien como un hecho absoluto, bien como una realidad siempre relativa. Recientemente, Kamen ha escrito: a pesar del rudo golpe que representó el Tratado de Utrecht de 1713, España prosiguió afirmando sus derechos al imperio hasta el histórico Tratado de París de 1763, que reconoció sus pretensiones y confirmó la extensión de su control. Todos los factores que produjeron la fragmentación del imperio estaban ya en su sitio en ese momento. En efecto, como Anthony Pagden ejemplifica en su libro El imperialismo español y la imaginación política, solo el triunfo de las guerras de independencia latinoamericanas pone un punto final irreversible al imperio español, excepto ese Real Madrid imperial de que hablaba El País cuando ganó al Bayern Múnich. Por su parte, Stradlin estudia el periodo 1580-1720 como el del declive de la estructura imperial española. Y subrayo declive, porque no dice desaparición. El inmenso imperio español sobrevive hasta principios del siglo XIX porque, sometido a las presiones de las nuevas potencias hegemónicas, de la diversidad sociológica en cada uno de los virreinatos, la monarquía hispánica va negociando el repartimiento de su poder y de esa manera encontrando aliados provisionales que le permiten mantener, al menos nominalmente, su autoridad, su poder.
El Tratado de París de 1763 es verdaderamente simbólico de tal situación. Por él, como se sabe, España cede todo el territorio al oeste del Mississippi al poder expansionista británico, pero amplía sus posesiones al recibir de Francia toda la Luisiana. Hay todavía otra vertiente de este momento histórico que merece cierta atención. Cuando se juzga que la época de que hablamos es de decadencia, degeneración o incluso catástrofe, es preciso localizar adecuadamente a los sujetos de enunciación. Limitándome a los propios españoles, estos o niegan un proceso que con la distancia nos parece irrefutable o tienden a confundir y sobreponer pérdida de hegemonía político-militar con inexistencia de vida cultural y científica. Algunos historiadores se han conformado con asimilar la historiografía marcada ideológicamente por el advenimiento de los Borbones, con lo que el sesgo que imprimió el esfuerzo de la nueva dinastía por presentarse como renovadora, revitalizadora y modernizadora se ha transmitido a quienes teóricamente ya no deberían compartir ese discurso eminentemente político. No es tan solo que, por poner un ejemplo, Semperi Guarinos, en su famoso ensayo, presente una imagen tenebrosa de los primeros años del siglo XVIII hasta la aparición de Feijóo, sino que el mismo Diego Mateo Zapata, famoso novator, en la dedicatoria de su Crisis médica sobre el antimonio de 1701, convierte la Regia Sociedad de Sevilla en una creación borbónica, reforzando tanto la imagen oscura del último Austria como la renovadora de Felipe V. Según han escrito Martínez Vidal y Pardo Tomás, quedan fuera de su discurso tanto las tentativas de Juan de Cabriada en pro de la renovación como los esfuerzos que condujeron a la fundación de la Academia al final del reinado de Carlos II de Austria. La finalidad de tal actitud resulta más que evidente, pues se trata de obtener un apoyo decisivo por parte de la nueva dinastía a cambio de un embellecimiento propagandístico y desfigurador. Por otra parte, si quienes juzgan la realidad nacional son visitantes extranjeros o extranjeros que emiten sus opiniones sin visitar siquiera el país, lo que se pone en funcionamiento es otro mecanismo igualmente distorsionador: la aplicación sistemática del propio modelo nacional como único paradigma respecto al cual establecer comparaciones. Se pone en funcionamiento así lo que Marie-Louise Prat llamó en otro contexto la mirada imperial, es decir, una suerte de imperialismo cultural a la hora de considerar lo que es la realidad de un mundo diferente, con unas implicaciones demasiado complejas para abordarlas en este momento. Así, el extranjero, que proviene de un país que se considera superior, y no voy a discutir tampoco hasta qué punto es realmente superior, actúa como el descubridor que, para entender al otro, es incapaz de aplicar otro procedimiento que el de proyectar su propio modelo cultural, un modelo determinado específicamente por la posición social, intelectual del sujeto. Lo cierto, de nuevo, es que toda Europa atraviesa una grave crisis a lo largo del siglo XVII, como bien ha estudiado, entre otros, Jean de Bries. En la España de la segunda mitad de ese siglo, el tema era mucho más acuciante por la relativa proximidad temporal a la fase tenida por más gloriosa de la historia nacional, como ya hemos dicho. Tratando de responder o de cortar un debate interminable, escribe Camen: cuando se definen claramente los mecanismos del imperio, la decadencia como concepto deja de tener ninguna función en el cuadro global. Sin duda, pero habría que añadir algo, porque no se trata solo de definir y comprender los mecanismos del imperio, sino también los de los enfrentamientos entre las potencias que pretenden ocupar la posición dominante en ese panorama geopolítico. Ningún imperio se construye ni actúa en el vacío, bien al contrario, se instala en una relación de fuerzas que quiere y debe modificar si aspira a tener éxito. La noción de decadencia, como decía Camen, no ayuda en nada, pero no se puede anular el hecho de que a partir de la mitad del siglo XVII
todo el funcionamiento y la gestión del Imperio Hispánico está en una cierta crisis. Y no sería sensato considerar automáticamente que crisis en la gestión del imperio implica crisis en la gestión y funcionamiento de cada uno de los virreinatos o regiones que constituyen la monarquía hispánica. Crisis, no obstante, que va a prolongarse de manera estable y coincidiendo con la recuperación económica y social de la península entre los reinados de Carlos II y los de los primeros Borbones. Es más, la única aproximación intelectual e interpretativa que nos puede sacar de la dinámica opresiva de la decadencia es la comprensión de los mecanismos culturales que han conducido a su teorización y a convertirse en una obsesión en el imaginario colectivo nacional. Es decir, relocalizar el debate y, si fuera posible, reescribir lo escrito. Quiero apuntar aquí muy brevemente una reconsideración del proceso que condujo entre fines del siglo XVII y el XIX a la reinterpretación del pasado europeo para conceptualizar una Europa moderna constituida por Francia, Inglaterra y Alemania y en la que lo ibérico ha sido desplazado a una periferia no moderna. ¿Qué doit-on à l'Espagne?, preguntaría Masson de Morvilliers a finales del XVIII, pero antes de él hay otros personajes europeos que cuestionan implícita o explícitamente el papel de España. Frente a esa Europa queda lo que se ha llamado la temprana Europa moderna, en la que el papel de la península ibérica se puede deformar sin borrarlo por completo, ya que no es fácil asimilarla a esos países llamados sin historia por el historiador Eric Wolff. Pongo algunos ejemplos. La novela realista española, Lazarillo, novela picaresca, incluso Cervantes, será reescrita a la moderna por los novelistas ingleses del XVIII, Fielding, Sterne y otros. El teatro clásico español será reescrito a la moderna por Racine y Molière. El encuentro con el otro americano, narrado por tantos cronistas, será reinventado a la moderna por Rousseau en su imagen del buen salvaje. La práctica de toda la cultura barroca será convertida a la moderna por algunos filósofos e historiadores alemanes. Todo se reescribe para modificar los protagonismos y diseñar una nueva genealogía. Y es importante esta nueva conceptualización, en la que, como ha mostrado Michael Jarocci, la participación de Hegel y de Weber es esencial, porque hay un cambio cualitativo claramente marcado entre lo que se ha llamado la leyenda negra, mezclada a veces con la leyenda rosa o dorada, como por ejemplo en los relatos de viaje de Madame d'Aulnoy, y el desplazamiento metafórico del Imperio Hispánico a la periferia de la Europa moderna, o, dicho en otras palabras, a la amputación simbólica de la cultura española del gran relato de la modernidad. Es una idea que yo no me canso de repetir porque creo que permite enmarcar un sinnúmero de posturas y lugares comunes en los vecinos europeos del mundo occidental. La leyenda negra no es más que un conjunto de mecanismos de agitación y propaganda política que se ponen en funcionamiento contra la superpotencia del momento y que sirve para estimular procesos que podríamos llamar nacionales de reforzamiento y articulación unificadora. Lo más significativo, por tanto, es que podemos aventurar que, desde mediados del siglo XVII en adelante, ya no estamos ante un programa de propaganda para combatir a la mayor potencia de Europa Occidental. El proceso que arranca entonces y que está, sin duda, vinculado en el plano de los recursos retóricos a la fase anterior, es el que podemos calificar como desplazamiento de España y su imperio a la periferia de una Europa moderna en vías de construcción. Y en esta fase, que tiene lugar preponderantemente en el siglo XVIII, será cuando se pondrá el acento en el carácter atrasado, bárbaro e incivilizado de España y sus virreinatos. En cierto sentido, algo así parece haber asimilado Antonio de Capmany al aceptar y escribir que nosotros somos de los que menos hemos contribuido para hacer la Europa moderna, tan superior a la antigua. Y François López,
se refería a las frases más citadas de Masson de Morvilliers para interpretarlas de un modo que a mí me parece perspicaz y profundo. Decía López, se trataba de hacer desaparecer, con pocas palabras, a toda una nación del mapa de la Europa civilizada, reducir a la nada su aportación a la marcha de las ideas y al progreso de los conocimientos. En efecto, el valor simbólico del texto de Masson, vulgar y sin ninguna originalidad, radicaba exactamente en eso, en poner por escrito y en una obra de previsible gran difusión europea la desaparición simbólica de España. O, como dice López, la borraba de la Europa civilizada. Borraba esa España del curso que había conducido a la modernidad racionalista y civilizada y, en consecuencia, de la modernidad misma, a la que pretendería renunciar la siguiente modernidad, que se llamaría a sí misma posmodernidad. Podría decirse, retomando la formulación de Alejandro Ciolanescu en La máscara y la cara, que era la verdadera y auténtica solución del problema español que habían vivido Francia o Inglaterra, es decir, que habían vivido quienes habían sido sus potencias rivales. O podíamos decir también que era la auténtica y satisfactoria venganza de los nuevos poderes imperialistas. Porque desde el momento en que la crisis del Imperio Hispánico se hace evidente para las potencias nuevas, el programa de la actividad cultural en estas últimas se encamina, como ya hemos dicho, a expulsar al Imperio Hispánico de esa modernidad. Serán, pues, esas potencias quienes se encargarán de escribir el gran relato de la historia global de Europa. Y en ese texto, la posición del Imperio Hispánico será periférica, subalterna y no moderna. Y para acabar de cerrar el círculo de la prepotencia que siempre acompaña la impotencia del otro, a principios del siglo XIX será esa Europa moderna la que escribirá definitivamente el papel que se le reserva a España, el de un lugar exótico pero próximo, exaltando la subalternidad periférica con la etiqueta de su romanticismo histórico esencial. Desde luego, no voy a comentar aquí el modo en que los mismos españoles han interiorizado y se han apropiado del papel que otros escribieron para ellos. En cierto sentido, nuestro trabajo intelectual tiene como objetivo recuperar una realidad que no es ni la de los apologetas nacionales ni la de los autores de un texto que nos despoja de nuestra propia historia. Y digamos de paso que nada hay, a mi modo de ver, más falso y esterilizante que la afirmación orteguiana de que la historia de España entera ha sido la historia de una decadencia. Otro asunto es el de los orígenes de la modernidad. Yo no voy a discutir ni el debate de antiguos y modernos estudiado ampliamente y satisfactoriamente por José Antonio Maravall, ni la concepción de Jürgen Habermas sobre esa modernidad que es un proyecto inacabado o parte de una interminable discusión sobre una presunta posmodernidad. Alain Touraine ha descrito la gran ruptura de la modernidad contraponiendo, por un lado, el programa intelectual del humanismo erasmismo y, por el otro, el racionalismo-empirismo asociados a la apropiación científica de la realidad natural. Stephen Toulmin, a su vez, ha cuestionado la idea de que la verdadera modernidad tenga un origen único y que éste dependa del proceso de racionalización del pensamiento filosófico y científico a partir de Descartes y Bacon. Para él, para Toulmin, habría que rechazar de una vez por todas esa visión heredada de los orígenes de la modernidad y plantear la posibilidad de un origen doble para la época moderna. De esos dos orígenes, uno de ellos habría sido subestimado hasta ahora como parte del antiguo orden del mundo. El problema es que Toulmin parece no prestar suficiente atención a las causas geopolíticas que subyacen a ese borrón de la fase humanista y que en cierto sentido lo hacen inevitable, puesto que el humanismo es esencialmente un fenómeno del sur que debe desaparecer en la versión norteña de la modernidad. Ernest Cassirer, sin embargo, no podía imaginar una ilustración sin el humanismo renacentista. En realidad, la posición en el ambiente intelectual europeo del escepticismo racionalista y del empirismo baconiano acompañan al humanismo erasmista en una realidad cultural
excesivamente compleja, es cierto, pero en la que cabe también toda la filosofía hermética, esencial, como han demostrado Westman y Maguire, para la revolución científica. La escisión entre el momento humanista y el momento moderno, como contrapuesto a aquel, es solo resultado de los agentes culturales responsables del relato historiográfico en el que las categorías dominantes aún hoy día han quedado anquilosadas. De todos modos, en tales diferencias e instaladas en esa fisura, se encuentra la razón de las modernidades divergentes, usando aquí, fuera de su contexto, la expresión de Julio Ramos, es decir, de las maneras específicas, desiguales y a veces combinadas, por las que cada comunidad ha accedido a su modernidad. Por ello, recuperar la producción cultural de los novatores es absolutamente vital. Es bien sabido que el discurso cultural hegemónico de toda sociedad forma parte de los aparatos de dominación empleados para el mantenimiento de lo que en frase muy marxista se llaman relaciones de producción. Pero, como indicó Raymond Williams, no todo discurso cultural es hegemónico, a pesar de su capacidad integradora, sino que se dan también discursos marginales, emergentes o residuales, según sus propios términos. Por otra parte, es necesario tener en consideración que la modificación de la relación de fuerzas en el seno de las clases dominantes o entre las diferentes clases sociales, además de cambios en el sistema geopolítico, pueden modificar y modifican, de hecho, la posición relativa de los diferentes discursos culturales. Y todavía más importante, para explicar la génesis de la modernidad, es subrayar la compleja pluridiscursividad del barroco. Si aceptáramos con Maravall que la formación cultural barroca es un conjunto homogéneo, unitario, perfectamente planificado en defensa de los intereses monárquico-aristocráticos, no parecería quedar espacio para posibles rendijas por las que pudieran emerger, siquiera subalternamente, posibilidades culturales alternativas. No obstante, en la realidad del flujo histórico, tales requisitos existieron y fue por ellos por los que avanzó la reflexión y exploración intelectuales y artísticas que caracterizaron la cultura de la modernidad ilustrada. A estas alturas nadie puede dudar que el barroco es un paradigma contradictorio con tendencias que apuntan en direcciones divergentes. Lo han estudiado varios autores. Hoy debemos partir de la conciencia de que no nos encontramos ante un bloque monolítico, sino ante una realidad conflictiva, resquebrajada, plagada de quiebras e intersticios. Y quiero aclarar que, en oposición a una fácil asociación entre el crecimiento del poder y la modernidad, tal vez aplicable a otros momentos o a otros países, aquí la ecuación es forzoso establecerla entre la crisis del ejercicio del poder imperial y el desenvolvimiento de la modernidad. Porque es por esos espacios marginales por los que se construye en el mundo hispánico el discurso de la modernidad ilustrada durante el barroco, acentuándose en su fase tardía, es decir, en el tiempo de los novatores. François López comentaba hace tiempo, siendo todas las ciencias solidarias unas de otras, era inevitable que una revolución que había implicado radicales mudanzas en la visión de la naturaleza repercutiera en la historia. En efecto, la interrelación de unos ámbitos científicos, intelectuales o artísticos con los otros es un principio fundamental de toda formación histórica. Otra cosa es el estado de tensión y desigualdad en que puedan encontrarse. Así, Charles Taylor, por ejemplo, sostenía que la identidad moderna sería impensable sin tener en cuenta las estructuras políticas, las prácticas económicas o la organización burocrática y militar. Por su parte, Antonio Mestre afirmaba que la ciencia experimental, con la inducción de unos principios matemáticos, adquiere un claro paralelo con las aportaciones de los documentos y la necesaria hipótesis interpretativa. Elementos todos ellos que hay que relacionarlos con el progreso de la Marina, como en Francia e Inglaterra, los nuevos desarrollos en fortificación y organización militar, las recientes modificaciones en la articulación del Estado o la centralización política y el funcionamiento de la administración. El mismo Mestre ha subrayado la anomalía de que al hablar de los novatores se piense tan solo en quienes, rompiendo con el galenismo y el aristotelismo escolástico, se acercaron a las nuevas aportaciones, científicas de Descartes, Gassendi, Galileo, Willis o Boyle.
En tanto, se han dejado de lado a los historiadores. Y ya hace tiempo López Piñero subrayó que el auge del interés por las novedades no se limitó en absoluto a las llamadas ciencias de la naturaleza, ámbito en el que Martínez Vidal, Pardo Tomás y Navarro Brotons han seguido realizando aportaciones fundamentales. Por otra parte, y afortunadamente, numerosos estudios han mostrado un panorama cultural e intelectual de efervescencia indiscutible. Sebastián García Martínez y Mestre estudiaron las corrientes innovadoras en los saberes historiográficos y literarios. Mariano Peset, los jurídicos y económicos. La bibliografía rigurosa de Nicolás Antonio fue analizada por José Cebrián. Los temas económicos explorados por José Perdices. Varios autores se han concentrado en el desarrollo de las técnicas de fortificación y estrategia militar que tienen su centro en la Escuela Militar de Bruselas y llegará hasta las reflexiones militares del Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Sánchez Blanco ha presentado, con una capacidad de síntesis muy buena, una reflexión global sobre la constitución de la mentalidad ilustrada. Además, los esenciales estudios de Elías Trabulse para el Virreinato de Nueva España o los de Jerry Williams para el de Nueva Granada iluminan zonas oscurecidas intencionalmente por la historiografía decimonónica de ambos lados hispánicos del Atlántico. Investigaciones que muestran que la nueva curiosidad, la nueva mirada, se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social del Imperio Hispánico. Paul Azard parecía sorprendido por la paradoja de que el siglo de la crítica mantuviera un respeto casi ciego por la autoridad de Aristóteles en el terreno del pensamiento literario. No captaba Azard que en Aristóteles y Horacio se percibe lo que tienen de síntesis entre experiencia literaria y razón, fusión capaz de dar forma a leyes para el discurso literario. La paradoja, en todo caso, no se situaría tanto en el que en unos terrenos se deconstruya la autoridad y en otros se refuerce la autoridad, sino en el que para ciertos ámbitos culturales, música, arquitectura, la modernidad consiste en romper con las normas y preceptos, en tanto que para otros, poesía y teatro, se trata precisamente de redescubrir y aplicar las leyes que le son propias. Lo que anula la aparente paradoja es el sustrato intelectual común, es decir, las causas que llevan a unos y otros hacia la misma modernidad. Una modernidad, repito, divergente y emparentada con la que se construirá como paradigma universal. Científicos, historiadores, eruditos, economistas, administradores, militares, fueron, pues, los españoles cuya labor históricamente solidaria permite hablar del tiempo de los novatores, como ha escrito François López. Sin embargo, nos insistirá bastante en que como factor esencial de una formación cultural específica, también escritores, dramaturgos, compositores, arquitectos y pintores participan en ese proceso. Porque la dramaturgia de Vances Candamo, Antonio Zamora, José de Cañizares, exhibe una complejidad que no puede reducirse a considerarlos simplemente epígonos calderonianos. Porque la música de Sebastián Durón, Antonio de Literes, José de Torres, Francisco Valls, Juan Bautista Cabanilles o los escritos teóricos de Gaspar Sanz, Tomás Vicente Tosca o Pablo Nasarre se sitúan en el contexto de una vitalidad musical, experimental y renovadora. Porque las intervenciones urbanísticas y arquitectónicas de Teodoro Ardemans, Eusebio Rivera y los Churriguera muestran una dinámica de experimentación racionalista que no se salda con los furores rigurosos de los neoclásicos. Porque el verso de Tafalla o Álvarez de Toledo, Interián de Ayala o Gerardo Lobo muestra registros que no caben en el barroquismo degenerado con que se le ha calificado. Porque la producción teórica y práctica de Murillo, Claudio Coello, Palomino, Viladomat o Miguel Jacinto Meléndez prolonga una agitación creativa en el ámbito pictórico y decorativo que nada tiene que ver con el hundimiento de la gran escuela madrileña. En síntesis, no se trata solo del progreso de la ciencia, de la filosofía o de la historiografía moderna. Es toda la vida cultural del país la que está en ebullición en un diálogo entre legados nacionales y desarrollos exteriores. Un lugar especial lo ocupan los virreinatos americanos, ya que la situación en la América hispana no puede considerarse simplemente una traslación mecánica de lo que sucede en la península. Aquí volvemos a las palabras de Luis XIV, porque es imprescindible incorporar en ese contexto la noción del sujeto hispano transatlántico. De otro modo, ya que de modo paralelo
a cómo la Europa moderna desplazó lo ibérico a la periferia, la península o no incluyó en su realidad a América, o a partir de cierto momento también la desplazó al margen figurativo de su propia modernidad. Y si Luis XIV solo tenía razones económicas para no separar la península de la América hispana, nosotros tenemos sobre todo razones culturales. La causa fundamental que hace imposible ese traslado mecánico y reduccionista radica en lo que algunos críticos han calificado como el surgimiento de una identidad diferenciada de la nacional peninsular, es decir, lo que han llamado la identidad criolla. Para Alfredo Roggiano, el barroco hispanoamericano, o lo que otros han llamado barroco de Indias, va apuntando al establecimiento de una sociedad criolla, que ha de tener también su expresión criolla en la lengua, las artes plásticas, la literatura y la música. Así, el barroco viene a ser para Roggiano uno de los elementos constitutivos identitarios esenciales del ser hispanoamericano. Es decir, ser latinoamericano equivale a ser barroco. La versión de Roggiano y de algunos de sus seguidores, como Mabel Moraña, acepta el barroco como una formación ambigua y contradictoria. Sin embargo, al afirmar que la poética barroca llegó al Nuevo Mundo en contra de la voluntad de las autoridades, le atribuye una realidad marginal, transgresora y subversiva que está muy lejos de responder a la realidad o a la interpretación de la realidad que otros críticos hacen. Su opinión se opone así frontalmente a lo que Beverly calificó como barroco de Estado y se emparenta, por el contrario, al barroco de la Revolución de que habló Severo Sarduy. Puesto que, según Roggiano, el barroco no tiene nada que ver con la monarquía española, puede verse, pensando en algunas palabras de Lezama Lima, como una contraconquista. En cierto sentido, es decir, en la intención política consciente de quienes han teorizado sobre este tema, la identidad criolla sería la base sobre la que se constituiría la diferencia esencial que justificaría el alejamiento, el distanciamiento y, en último término, la independencia. El resultado final sería la separación entre el sujeto latinoamericano y el sujeto español. Sin embargo, en clara y abierta contraposición con las ideas de Mabel Moraña, Ruth Hill, en un análisis que no separa las dos orillas del Atlántico, ha escrito: el orgullo regional en el siglo XVII no se acerca ni de lejos a la reivindicación decimonónica de la mexicanidad. Sor Juana y Sigüenza y Góngora fueron probablemente los más ardientes defensores del absolutismo monárquico en toda la Nueva España colonial. En efecto, ambos autores utilizan tropos de tipo moderno, basados en los avances científicos del siglo, para reforzar la jerarquía social dentro de la nación y proyectarla más allá de las fronteras de España y de la América hispana. Al identificarse Sor Juana como nueva vizcaína, inventa una continuidad histórica para ella misma y para la Nueva España. La identificación de Sor Juana y de Sigüenza y Góngora no tiene como referente una imprecisa y todavía por nacer conciencia criolla, sino por el contrario, un movimiento modernizador que surge con igual intensidad en ambos lados del océano y en la Europa occidental en general. No obstante, y puesto que, como afirma Beverly, el texto barroco interpela a su lector como un individuo solitario, un sujeto en el sentido moderno, poscartesiano del término, o sea, puesto que se predica paradójicamente el principio de una autoridad y orden social al que el individuo debe someterse y, a la vez, el ideal del individuo autónomo, confiado en sus propios poderes, o por enfocarlo desde otra óptica, puesto que el sujeto moderno, el yo de la modernidad, empieza a configurarse de modo definitivo a lo largo de los siglos XVIII, según ha rastreado Charles Taylor, parece inevitable aceptar que el barroco es el marco cultural idóneo para el estímulo de todo tipo de reflexiones sobre la realidad de lo que nos rodea, tanto como de lo que somos nosotros mismos como individuos y como comunidades. Esa exploración, sin embargo, no conduce directamente a ninguna formulación política que vincule identidad nacional y conformación estatal independiente. Creo, pues, que el problema suscitado por interpretaciones tan opuestas como las de Moraña y Gil radica
en que lo que para una son signos evidentes de una conciencia cultural diferenciada, para la otra no son señales suficientes de una conciencia nacional, política. La conciencia de la diferencia cultural no implica automáticamente su traslado al terreno político-constitucional, en el sentido de que ser consciente de que se es culturalmente distinto no conduce a ver en esa diferencia la base para la articulación independiente de un Estado o nación distinta. Creo que numerosos estudios han demostrado hasta qué punto intelectuales como Sor Juana, Sigüenza y Góngora, el Lunarejo y otros son conscientes de su diferencia respecto a los peninsulares, estén en España o en los virreinatos. Sin embargo, esa conciencia no se convierte en la base de una actitud consciente a favor de una independencia o, con menos pretensiones, a favor de una identidad protonacional diferente que sirva como base a una organización diferenciada e independiente de la metrópoli. Porque para hablar de identidad nacional es imprescindible relacionar la conciencia del sujeto con un proyecto político constitucional más o menos preciso. Dicho proyecto presupone la necesidad de darle una forma concreta a la nación de cuya identidad se está hablando. En otras palabras, la identidad nacional, a diferencia de la identidad cultural, está estrechamente asociada a la estructuración de un Estado nacional, cobre la forma que cobre, distinto y autónomo de cualesquiera otros. Cabe, por supuesto, la figura anómala de lo que en Europa se han llamado las naciones sin Estado, es decir, colectividades que son conscientes de su diferencia cultural, que creen que esa diferencia es base y razón para una separación política y constitucional, pero que por el proceso concreto de articulación estatal en el que se han visto inmersas, no han llegado o no han conseguido configurar su propio Estado. No nos interesa aquí ese tipo de figuras pseudo-constitucionales. Para terminar, diré que escritores de ambas orillas se insertan en mayor o menor medida en una mentalidad nueva, es decir, manifiestan claramente su pertenencia a ese sujeto hispánico moderno para instalarse en una realidad sociopolítica que en ningún momento ponen en tela de juicio. Comparten no solo la experiencia vital y directa de la crisis del imperio, sino también, lo que resulta mucho más fructífero, la construcción de un discurso intelectual y artístico que inscribe lo que será la modernidad ilustrada hispánica, una modernidad indiscutiblemente divergente de la hegemónica. Y al decir divergente, apunto a un aspecto esencial del acceso a la modernidad, el de las formas contradictorias, el de los ritmos desiguales y el de las características específicas con que cada nación la va construyendo. Divergentes del paradigma establecido por quienes inventaron la Europa moderna a costa de falsificar las realidades intelectuales, diacrónicas y espaciales que explican su genealogía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu conferencia magnífica. Yo creo que podemos dejar para el final las posibles intervenciones y voy a dar la palabra ahora al profesor Víctor Navarro Brotons, doctor en Ciencias Físicas y catedrático retirado de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia. Participó en diversos proyectos de investigación financiados por el Gobierno español, por la European Science Foundation o por otras instituciones internacionales. Ha participado asimismo en varios, en numerosos congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales y ha sido miembro del comité organizador científico de varias de ellas, nacionales e internacionales. Recientemente ha presidido la organización de las reuniones internacionales tituladas Universities and Science in the Early Modern Period de Valencia, 1999, Beyond the Black Legend, Spain and Scientific Revolution, en Valencia, en 2005, y Ideas and Instruments in the Iberian World in Early Modern Times, en Budapest, en 2009. Es miembro de la Academia Internacional de Historia de la Ciencia y de varias sociedades de Historia de la Ciencia, History of Science Society, British Society for the History of Science, European Society for the History of Science. Fue uno de los fundadores, vicepresidente y secretario de la Sociedad Española de la Historia de Ciencias y uno de los fundadores y vocal de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica. Cofundador de la revista Llull, ha sido codirector de la revista Cronos de Historia de la Medicina y de la Ciencia y es asesor de diversas revistas de la misma materia.
escribió junto con José María López Piñero la historia de la ciencia, historia de la ciencia al País Valencià, y codirigió el diccionario histórico de la ciencia moderna en España. Entre sus publicaciones recientes figuran Historia de la ciencia, Universities and Science in the Early Modern Period, Beyond of Black Legend, Spain and the Scientific Revolution, Más allá de la leyenda negra, España y la revolución científica, Vicent Mut y Amergol y la astronomía, Disciplinas, saberes y prácticas, filosofía natural, matemáticas y astronomía en la sociedad española en la España moderna, en la época moderna, en Valencia, que está en prensa. Le dejo la palabra. Bien, agradezco mucho la invitación a participar en este ciclo de conferencias en torno a los novatores con motivo de la celebración del tricentenario de la publicación de aquel formidable mamotreto que se llamaba Dialogus Physico-Theologicus contra Philosophiae Novatores, Sive Tomista contra Tomistas. Un interesantísimo libro cuya razón, expresamente confesada por el autor, era la de prevenir contra la peligrosa infección que se estaba extendiendo por España de la filosofía atomista. Es un buen indicador precisamente de esa la difusión ya cada vez más amplia que tenía la filosofía moderna en España, porque cuando estos autores escolásticos degenerados y recalcitrantes, como los llamaría Menéndez Pelayo, consideraban necesario escribir un formidable y voluminoso mamotreto contra todo ello. Bien, el año 1969, el profesor López Piñero, que ha sido mi maestro en el oficio de historiador, publicó La introducción de la ciencia moderna en España. En esta obra, López Piñero reprodujo su propuesta, que ya había adelantado en algún trabajo anterior, de periodificación de la actividad española del siglo XVII en cuanto a la ciencia en tres fases. La primera, que correspondería aproximadamente al tercio inicial de la centuria, en la que la actividad científica habría sido en España una especie de prolongación de la renacentista, que efectivamente la actividad científica en la España renacentista fue muy intensa y muy parangonable a las naciones los ámbitos culturales como Italia, por ejemplo, que estaban a la vanguardia de la ciencia y de la cultura en aquella época. La segunda fase sería a grandes rasgos los años centrales, los 40 años centrales del siglo, que se caracterizaría por la introducción en el ambiente científico español de algunos elementos modernos que fueron aceptados como rectificaciones de detalle de las doctrinas tradicionales o meramente rechazados. Y sería en las dos últimas décadas del siglo cuando algunos autores españoles ya rompieron abiertamente con los esquemas clásicos e iniciaron la asimilación sistemática de las nuevas corrientes. Es decir, sería esta última fase a la que López Piñero consideraría la fase de introducción de la ciencia moderna en España. Esta periodificación que nos ofreció López Piñero hace ya muchos años, durante bastante tiempo nos proporcionó, digamos, un marco general de trabajo, aunque actualmente ya la consideramos bastante problemática, el propio López Piñero lo reconoció, porque planteaba la cuestión de forma asimétrica. Es decir, por una parte presupone un modelo o proceso de revolución científica determinado, y el caso español como uno de aislamiento y separación del modelo europeo. Aislamiento que se superaría después a través de la recepción de la ciencia moderna elaborada en Europa. Pero la revolución científica fue un largo proceso de cambios, cuya cronología es difícil de precisar, y tampoco riguroso y convincente es, a nuestro juicio, reducir el escenario de la revolución científica a unos países determinados, como tratar de describirla según un modelo determinado, o a partir de las realizaciones de un pequeño grupo de grandes figuras o genios. En cuanto al aislamiento español, no olvidemos que la monarquía española incluía en el siglo XVII todavía un amplio territorio europeo, además de los territorios americanos, asimismo que el control de la circulación de saberes y prácticas es un empeño que siempre fracasa, como la historia muestra una y otra vez. En todo caso, lo que es indudable
invirtiendo la afirmación desgraciada que hizo, quien es por otra parte un gran historiador, Anthony Paschen, escribió un libro en la revista del Barbour Institute, un artículo sobre la filosofía moderna en España, en el que llegó a decir, y se quedó tan tranquilo, que en España nunca hubo nada parecido a una revolución científica. Pero, sin embargo, es indudable que si en el siglo XVII hubo una cierta decadencia, una decadencia relativa de la actividad científica, finalmente España, podríamos decir, contestando a Paschen, que experimentó una revolución científica o una serie de cambios que pueden plausiblemente acomodarse a su descripción. La mecánica newtoniana, la química moderna de Stahl, Boerhaave, Lavoisier, la naciente ciencia de la electricidad, la botánica de Linneo, las diversas corrientes en fisiología y medicina, las nuevas tecnologías, incluida la máquina de vapor, los nuevos instrumentos y las nuevas organizaciones científicas, sociedades, academias, la introducción de la ciencia en la esfera pública, periodismo científico, en todos los rasgos, básicamente todos los rasgos que podemos considerar de lo que se llama la revolución científica, que en Europa se pueden reconocer bien en la España del siglo XVIII. Además de la circulación de las nuevas corrientes filosóficas, el mecanicismo, el sensualismo de Locke y Condillac, las corrientes leibnizianas, las corrientes deístas, etc. La cuestión que preocupó a los historiadores españoles e hispanistas es si esa revolución, o sea, esa renovación y cambios, comenzó súbitamente en España con la nueva dinastía borbónica o bien estuvo de alguna manera, o retrospectivamente considerando el asunto, de alguna manera preparada ya en el siglo XVII. Ahora ya contamos con un conjunto amplio de estudios que se han sumado a los que realizó López Piñero y otros autores anteriores sobre la renovación científica o el movimiento novator relativo tanto a las disciplinas matemáticas y físico-matemáticas como a las médicas y biológicas. Estudios que muestran, sin ninguna duda ya, que si bien el desarrollo del periodo ilustrado fue favorecido por las exigencias y objetivos del nuevo Estado borbónico y las políticas reformistas de sus líderes, fue también continuación de un proceso de renovación que se inició en el siglo XVII en contextos regionales o locales, con cierto patrocinio o sanción por parte del gobierno en algunos casos. Por mi parte, a finales de 1969 me sumé a los proyectos de investigación de lo que entonces era la Cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia, que dirigía López Piñero, y a principios de los años 70, y por sugerencia del mismo López Piñero, inicié el estudio de la actividad llevada a cabo por los científicos españoles de finales del siglo XVII y principios del XVIII, es decir, de lo que ya venía llamándose movimiento novator. Especialmente comencé a estudiar toda la colección de manuscritos que Mayans había adquirido, que incluía varias decenas de volúmenes precisamente de los científicos novatores valencianos, principalmente matemáticos, físicos, etc. Ese fue el comienzo de mi trabajo sobre los novatores, pero posteriormente, a medida que avanzaba mi investigación sobre la recepción de las ideas modernas, la ciencia moderna en España, etc., consideré que debería extender mis intereses al resto del siglo XVII con el propósito de profundizar en la labor desarrollada por algunos individuos o grupos a lo largo de este siglo de supuesta decadencia y llegar a una imagen más precisa de la ciencia que se cultivó en la fase culminante de la revolución científica en el ámbito hispánico. De hecho, el estudio de los novatores ya me había dado algunas importantes pistas, como luego ahondaré en ello, sobre todo cuando me di cuenta que los novatores le daban una importancia muy grande a los matemáticos jesuitas de la orden jesuita como referentes indispensables, incluso también matemáticos y algunos filósofos jesuitas. Y algunos autores no jesuitas, pero que estuvieron en estrecha relación con ellos en la transmisión a España de la ciencia moderna. Bien, voy a presentar aquí en un apretado resumen
algunos de los aspectos más destacados de esta actividad y renovación científica en el ámbito de las disciplinas matemáticas y físico-matemáticas. Voy a algunos apuntes y luego finalmente hablaré un poco de los novatores de finales del siglo. Pero ya digo que considero que es interesante que repasemos un poco el siglo XVII antes de entrar directamente a los novatores. Bien, esto que ven ustedes aquí es la portada del libro que ha mencionado el profesor Breguet, que es un libro que está a punto de salir a las librerías, está ya prácticamente impreso, y que, en el que he reunido pues, los trabajos que he venido realizando en los últimos 15 años dedicados a la actividad científica en la España moderna, desde el siglo XVI, XV-XVI hasta el siglo XVIII. Entonces, permítanme ustedes que les ofrezca esta primicia y esta pequeña vanidad también de ofrecerles la portada. Como ven, es un hermosísimo astrolabio que he fabricado en Bélgica, en Bruselas, por la familia Arsenius, que, bajo la dirección de Gemma Frisius. Y el motivo del astrolabio es porque uno de los discípulos de Gemma Frisius fue un astrónomo valenciano, Ireneu Muñoz, del siglo XVI, uno de los grandes astrónomos y científicos y humanistas, por cierto, que hemos tenido en nuestra historia y que yo modestamente he tratado también de rescatar del olvido con un éxito pues, bastante limitado, como sucede en este país, ¿no? Bien, como he dicho, vamos a dejar a Leibniz tranquilo. Como he dicho, entre los estudiosos que en la España del siglo XVII se interesaron por las disciplinas físico-matemáticas y se esforzaron por mantener la comunicación con Europa, ocupan un lugar muy destacado los matemáticos jesuitas, especialmente los que estuvieron vinculados al Colegio Imperial de Madrid. El apostolado jesuítico se orientó en tres áreas principales: en la enseñanza, en las cortes europeas católicas y en las misiones en el extranjero. El apostolado en la enseñanza fue una respuesta a las demandas de los nobles y burgueses de una formación adecuada de sus hijos. Y así que podemos decir que los jesuitas detentaron casi el monopolio de la educación en la Europa católica. En España, en el Colegio Imperial de Madrid, que ya existía desde finales del siglo XVI, pues hacia 1625 se crearon unos reales estudios en los que se incluyeron entre las disciplinas a enseñar dos cátedras de matemáticas. Para ejercer estas cátedras, porque había un interés de prestigiar los reales estudios, se trajeron matemáticos competentes digamos, de la monarquía hispánica, y así trajeron a Jean-Charles de La Faye, que es un matemático extraordinariamente competente e interesante, entre otras cosas porque, luego volveré sobre ello, pero quiero adelantar que Jean-Charles de La Faye fue luego tutor de Juan de Austria, y Juan de Austria, el hijo bastardo del rey, fue uno de los mecenas, quizá el principal mecenas que tuvieron los novatores de las últimas décadas del siglo. Y Jean-Charles de La Faye fue su tutor, y tenemos además el testimonio de Juanini, un cirujano milanés que fue cirujano de cámara de La Faye, digo, del rey, de Juan de Austria, y Juanini decía que de La Faye le había enseñado a Juan de Austria toda la ciencia que se podía enseñar. Galileo, Kepler, todo se lo había enseñado, ¿no? Que ya no se le podía enseñar nada más. De manera que este jesuita, un magnífico, extraordinario matemático, enseñó en el Colegio Imperial. Aquí tenemos uno de los manuscritos que se conservan, en el que vemos que es un tratado de las teóricas de los planetas según las dos hipótesis, moviéndose y estando quieta la Tierra. En este tratado es muy interesante porque de La Faye habla
de la teoría planetaria según la concepción heliocéntrica y según la concepción geocéntrica. Y cuando va a hablar de la concepción heliocéntrica, dice, voy a hablar ahora de la teoría de Copérnico, dice que asusta mucho a los filósofos, ¿no? Es decir, esta es interesante porque efectivamente a la hora de juzgar a los jesuitas hay que tener en cuenta que no se puede hacer un juicio uniforme de todos los intelectuales. Es cierto que los jesuitas, incluso la orden explícitamente, mantenía la obligación de seguir a Aristóteles a través de Santo Tomás, luego de Suárez, etc. En ese sentido, los filósofos jesuitas en general se mantuvieron muy recalcitrantes hacia la filosofía moderna, hacia el atomismo, hacia la filosofía de Descartes, etc. Pero los matemáticos, a través de una estrategia que consistía en decir que las matemáticas no eran filosofía, era otra cosa, las matemáticas. Entonces, a través de lo que llamaban ellos las matemáticas mixtas, o sea, estaban las matemáticas puras como el álgebra, la geometría, etcétera, y luego estaban las matemáticas mixtas como la óptica, como la mecánica, etcétera. A través de las matemáticas llamadas mixtas, pues ellos fueron cooptando cada vez más las novedades científicas, por ejemplo, la dinámica de Galileo, por ejemplo, o sea, la fueron incorporando como disciplina matemática, que no tenía nada que ver con la filosofía, y así no se evitaban el enfrentamiento con los filósofos, que seguían siendo excelentes guardianes de la tradición aristotélico escolástica. En ese sentido, vemos cómo bajo ese caparazón de las matemáticas mixtas, como autores como de la Fay o como Claude Richard, otros Hugo Sempelius, otros profesores del Colegio Imperial, pues se enfrentan incluso a la naturaleza de los cielos, defienden que los cielos son fluidos y corruptibles en contra de lo que decía la tradición aristotélica, aceptan las novedades astronómicas descubiertas por Galileo y otros autores con el telescopio, utilizan telescopios, de la Fay tiene un tratado de cómo construir telescopios, etc. Es decir, que esto es importante, esta distinción, para que porque tradicionalmente se ha afirmado, incluso los historiadores liberales del siglo XIX decían que una de las tragedias de nuestra ciencia era que había sido dominada por los jesuitas. No fue una tragedia, sino, a mi juicio, en esta época de decadencia de la actividad científica, yo creo que los jesuitas matemáticos hicieron una magnífica labor y permitieron, digamos, ir abriendo nuestras ventanas hacia muchos aspectos de la ciencia moderna. Bien, además de los jesuitas, encontramos otros grupos. Por ejemplo, en Mallorca tenemos un núcleo de actividad científica en torno a una figura muy importante, muy relevante, que es Vicente Mut, que tiene un cráter de la Luna, lleva su nombre. Vicente Mut era jurista, sargento mayor de la ciudad de Palma, administrador, ingeniero, publicó obras de historia, de geografía, de táctica militar, de fortificación y de astronomía, publicó la continuación de la historia del Reino de Mallorca, de Juan D'Ameto. Y además, sobre todo, fue un extraordinario astrónomo. Fue el astrónomo más importante, sin ninguna duda, de la España del siglo XVII, y además estuvo bien conectado con la astronomía europea. Es decir, estaba muy bien informado, o sea, estaba absolutamente al día de lo que se escribía en Europa en astronomía. Y además, a través de los jesuitas, precisamente a través de Juan Giovanni Battista Riccioli, un astrónomo italiano jesuita muy bueno, un gran astrónomo que publicó
varias obras monumentales, entre ellas la Astronomía Nova. Si leemos la Astronomía Nova, veremos como uno de los autores más citados, aparte de Copérnico y Kepler, etcétera, obviamente, o de los clásicos como Ptolomeo, ¿no? Uno de los autores más citados es precisamente Vicente Mut. Vicente Mut hizo contribuciones interesantes al desarrollo de la astronomía y, sobre todo, intervino muy activamente en todo el debate entre Kepler y Newton, todo el debate que hay en Europa entre los astrónomos europeos acerca de la validez de las leyes de Kepler, acerca de su fundamentación empírica, etcétera, etcétera, ¿no? Además, entre otras curiosidades, aquí vemos una de sus técnicas de Vicente Mut para determinar el diámetro aparente del Sol, que es un problema muy importante que se debatía en la época precisamente para comprobar la validez de la segunda ley de Kepler. Aquí vemos en el libro de Riccioli cómo Riccioli explica el método de Vicente Mut. Esta es la portada de uno de sus libros, y aquí vemos cómo aparece la elipse kepleriana, dentro del círculo hay otra curva que es una elipse, y es la elipse de la segunda ley de Kepler, es decir, que es una de las primeras apariciones de la segunda ley de Kepler, probablemente el primer dibujo que yo conozca que hay en un libro publicado en España a mediados del siglo XVII. También Mut propone que la trayectoria de los cometas no es ni rectilínea, como decía Kepler, ni circular, como decía Tycho Brahe, sino que es en parte parabólica. La curva H y X, esa parábola es la que propone Vicente Mut. De manera que Vicente Mut, como digo, interviene activamente en los grandes debates que se están librando en ese momento en la astronomía europea. Como he dicho, una de las maneras como la nueva ciencia se fue incorporando y difundiendo en España fue a través de los compendios de matemáticas puras y mixtas. Uno de estos textos, uno de los compendios más que se publicaron en España, más amplios, que se publicaron en Europa, pero por un autor español, Juan Caramuel y Lokovic, es la Mathesis Biceps Vetus et Nova, ¿no? Aquí vemos el amplio repertorio de materias que abarca, con la manera peculiar y idiosincrásica como tiene Caramuel de presentarlas, es la enciclopedia más amplia que se había publicado hasta ese momento de las disciplinas, como digo, matemáticas y físico-matemáticas o matemáticas mixtas que se publicaron en Europa. En esta enciclopedia de Caramuel, los lectores españoles podían seguir las polémicas sobre el isocronismo de las oscilaciones del péndulo, la validez de la ley de caída de graves de Galileo, los descubrimientos de los satélites de Galileo o los que decían otros autores que habían descubierto, en fin, sobre el sistema del mundo. Hay, como ven ustedes aquí en este grabado, ven una amplísima discusión sobre las teorías planetarias. Es decir, una obra en la que Caramuel incluyó casi todas las cosas que tenían que ver con las matemáticas mixtas en la época, incluso toda su abundantísima correspondencia con muchos intelectuales de la época y científicos, como Gassendi, por ejemplo, como el propio Descartes. Todo eso lo metió en una enciclopedia a veces difícil de digerir, porque es muy barroca, responde muy bien a la cultura barroca en su prolijidad y en su enormidad, pero que es una obra importante que sirvió de referencia constante por parte de los novatores para ir progresando en estas cosas. Bueno, otro texto, en este caso escrito por un francés, es el Cursus Mundus Mathematicus de un jesuita francés, Claude François Millier de Charles.
publicado en tres volúmenes en 1634 y luego reeditado, en el que, como he dicho, la dinámica de Galileo, la gastronomía de Kepler, en fin, de las ideas de Torricelli, la hidrodinámica de los discípulos de Galileo, las contribuciones de Boyle con la neumática, Huygens, etc. O sea, muchísimos aspectos de los progresos de la actividad científica en la Europa de la época están incorporados bajo este caparazón de las matemáticas mixtas o físico-matemáticas. Es decir, que esto es muy importante que entendamos esta manera de cooptar la nueva ciencia, porque esto fue crucial para que los novatores también hicieran continuaran esa labor de introducción de la ciencia moderna a través de las matemáticas y evitar el enfrentamiento, porque en esa época y hasta finales del siglo XVII, en las universidades, por ejemplo, el dominio de la filosofía escolástica sigue siendo total y absoluto. Es decir, es interesantísimo. Yo me he tomado la molestia, y es uno de mis últimos trabajos, lo he dedicado a eso, de durante algunos años he ido leyendo pacientemente todos los cursos filosóficos que se publicaron en España en el siglo XVII, que fueron muchísimos, por cierto, para ver si allí encontraba yo los ecos de la modernidad. Y es interesante porque allá en la segunda mitad del siglo aparecen algunos textos en los cuales ya se ve que la información ha llegado, que hay algunos autores muy bien informados ya de las contribuciones de Galileo, de Torricelli, de Huygens, de Harvey, etc. Pero es con un intento formidable de ajustar todo eso a la filosofía tomista. Es decir, que se dice que el Galileo es muy listo, que ha descubierto unos satélites, que ha descubierto que la luna tiene relieve, que no sé qué, que no sé cuántos, pero todo eso se puede explicar por la filosofía tomista. Es decir, que al final, vuelven como al tomismo. Es decir, que hasta que ya se hace insostenible ya, y el caso del Dialogus de Palanco sería una expresión ya desesperada todavía ya de salvar el tomismo, lo que ya se ha hecho prácticamente insalvable. Pero, como digo, la hegemonía de la escolástica en las universidades en general es total durante todo el siglo XVII. Se pueden encontrar algunas cosas, algunos tratados tímidos, algunas, pero en general, como digo, no hay todavía alternativas claras al tomismo, y son a través de las matemáticas cómo se van introduciendo las ideas, las corrientes modernas. Otro autor muy importante, en este caso también jesuita, es José de Zaragoza. Fue también catedrático ya en la década de los años 70, catedrático del Colegio Imperial, era valenciano. Y Zaragoza, siguiendo la tónica de Caramuel y de Millet de Charles, intenta también, está preparando un curso matemático en el que publicó varios volúmenes, pero no lo llegó a completar. Pero aquí vemos cómo este es el índice que encontré en la Academia de la Historia del curso matemático en 8 tomos, en el que empieza hablando de Arquímedes, la geometría de Arquímedes, geometría magna y minimis, geometría, Euclides, etc. Luego sigue con la astronomía y al final dice, me he pasado, no, espera, con este chisme será mejor. No, esto.
esto ya me estoy pasando mucho. El tomo, aquí abajo del todo, dice Tomus Octavus Physico-Mathematicus. Dice, en este tomo se discuten muchas cuestiones mixtas que pertenecen tanto a la física como a las matemáticas, que son curiosísimas y muy difíciles. Es decir, que vemos aquí cómo Zaragoza está abordando claramente, ya frontalmente, las cuestiones físico-matemáticas. Desgraciadamente, no lo llegó a publicar. Publicó unos cuantos libros que deberían formar parte de este compendio, sobre todo de matemáticas, y un tratado de astronomía que me he pasado antes. Un tratado de astronomía que se llama Esfera en Común Celeste y Terráquea, en el que aquí pueden ver un grabado en el que Zaragoza expone todos los sistemas astronómicos. Zaragoza es muy importante porque en la década de los años 60 él estuvo en Valencia, era profesor de teología en el Colegio de San Pablo, de los jesuitas, pero sabemos por sus mismos testimonios y por otros muchos y correspondencia que daba clases privadas de matemáticas, reunía un grupo de intelectuales valencianos, él decía que eran muy aficionados a las matemáticas, decía él, y además les enseñaba, construían instrumentos científicos, les enseñaba a observar a las observaciones astronómicas, y en ese sentido podemos decir que la renovación científica de la Valencia de finales del siglo, que fue muy importante, arranca de la influencia de este jesuita. Fue un gran observador. Por ejemplo, aquí tenemos las observaciones de un cometa, digamos, descritas por Cassini. El director de la Academia del Observatorio Astronómico de París dice que el padre Zaragoza fue el primero que observó ese cometa y explica las observaciones del padre Zaragoza. De manera que Zaragoza pues también fue un excelente observador, como Vicente Mu. De hecho, había estado en Mallorca unos años y yo tengo la impresión, no tengo ningún dato, pero dada la relación epistolar que mantuvo con Vicente Mu posteriormente, parece claro que Vicente Mu le debió de influir mucho al padre Zaragoza en su formación como astrónomo. Zaragoza además fue un gran geómetra. Sabemos, tiene una obra que se llama La geometría magna in minimis, que la ha estudiado un compañero mío, hizo la tesis doctoral y mostró que hay varios teoremas, entre ellos el llamado teorema de Ceva o el teorema de Euler de tetraedro mínimo, que fueron formulados por Zaragoza antes que Ceva y antes que Euler en esta obra de geometría, que tuvo una difusión limitada, aunque yo estoy convencido de que los italianos, Ceva y compañía, lo conocían porque él tenía correspondencia con ellos, o sea, pero se lo callaron para darle la autoría a Ceva de ese teorema. Bien, la actividad de los jesuitas continuó a finales del siglo XVII. En Cádiz, por ejemplo, se creó una cátedra, en el Colegio Jesuita de Cádiz se creó una cátedra de matemáticas. El austriaco Jacobo Cresa desempeñó, después era profesor de matemáticas en el Colegio Imperial y lo destinaron a Cádiz, donde digamos, animó un poco el desarrollo de las matemáticas en esta ciudad, en el Colegio de la Compañía. En Cádiz surgió un tratado que es uno de los grandes tratados matemáticos del siglo XVII, que es el análisis geométrica de Hugo de Homerique, que se ocupa de resolver problemas geométricos con el método analítico. Aquí vemos la presentación que hace Cresa y aquí tenemos, pues, por ejemplo, uno de los teoremas que resuelve Homerique con su método. Es interesante decir que el texto de Homerique, no sabemos por qué caminos, pero fue leído por Nipton, que elogió mucho
el libro y dijo que era una buena base para restaurar el análisis de los matemáticos clásicos. Y evidentemente, leyendo el texto de Mériquez, se advierte que tenía un conocimiento muy profundo no solamente de los matemáticos clásicos como Euclides, como Pappus, sino también de los matemáticos del siglo XVII, Biot, Guettaldi, Grégoire de Saint-Vincent, Franz van Schooten, el editor de Descartes, etc. ¿No? Y también otro autor extraordinariamente interesante en el ambiente de los Reales Estudios de Madrid es Jean-François Petrey, otro que fue profesor de retórica, un de humanidades, pero también un buen matemático, enseñó matemáticas también allí y se conservan en la Academia de Historia muchísimos manuscritos de Petrey en los que muestra que está leyendo sus lecturas, está leyendo a Descartes, a Regis, a Willis, a Hobbes. Hay una correspondencia entre Petrey y el profesor en ese momento de matemáticas de la Academia, de la Universidad de Salamanca, José Pérez, sobre Hobbes. Es precisamente José Pérez el que le escribe a Petrey diciéndole que está leyendo, que ha pedido permiso a la Inquisición para leer a Hobbes, se lo han dado y está leyendo a Hobbes de corpore, nada menos, que le está interesando muchísimo, que ha leído a Millier de Charles, que, en fin, se está fabricando instrumentos científicos. Es decir, que tenemos a través de esta correspondencia también otro núcleo que se está en Salamanca, tenemos a través de José Pérez, pues vemos que hay también un ambiente de renovación. Es interesante porque unos años antes José Pérez, cuando seguía muy fielmente lo que decían los profesores de filosofía y no se atrevía a ir más allá de lo que los profesores de filosofía decían que tenía que decir, y cuando hablaba de Galileo pues decía sí, pero tal. Y ahora en este momento, unos años después, entra en contacto con Petrey y vemos cómo ya Pérez ya no tiene reparo en afirmar que está leyendo a nada menos que de corpore de Hobbes, que le está interesando muchísimo, etc. Y otro de los motivos por los que Petrey es interesante también es porque conservamos una carta de Juan Bautista Corachán, uno de los grandes matemáticos renovadores de valencianos de finales del siglo, en el que Corachán le explica a Petrey lo que están haciendo en Valencia. Le dice que tienen unas reuniones, una especie de congresos, que están intentando formar una sociedad científica en Valencia. Es decir, que vemos cómo hay una red de conexiones entre Madrid, Valencia, Salamanca, Cádiz. Es decir, que hay no sé si es excesivo, a veces hablamos del movimiento novator, pero sí que hay, digamos, de alguna manera, pues la cosa se está moviendo y hay muchos núcleos ya formados que se están interconectando y que están de alguna manera en relación hacia la renovación científica. Bien, en las últimas décadas del siglo XVII es cuando este proceso de renovación aparece ya con unos perfiles más claros. Hay ya en algunos autores, se advierte una conciencia de relativo atraso científico del país. Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona, otras ciudades españolas van a ser escenarios de esta actividad, de estos llamados novatores, tanto en el ámbito de las ciencias físico-matemáticas, que son las que yo más he estudiado, como en las que estudió, que fue mi maestro, y han continuado Pepe Pardo y Álvaro Martínez Vidal, en medicina y en las disciplinas asociadas a la medicina, en biología, etc. ¿No? El propio Diego Mateo Zapata nos informará después, ya convertido en novator, porque inicialmente Diego Mateo Zapata se enfrentó a los novatores, o sea que fue un fue un galenista crítico contra la innovación, pero luego se convirtió y tuvo esa actuación que nos comentaba antes el profesor, sobre que atribuyó la creación de la Regia Sociedad solamente a los Borbones. Pero posteriormente Mateo Zapata
dice que cuando llegó a la corte había en ella las públicas y célebres tertulias que ilustraban y adornaban los hombres de más dignidad, representación y letras que se conocían, como era el excelentísimo Marqués de Mondéjar, el señor don Juan Lucas Cortés del Consejo Real de Castilla, el señor don Nicolás Antonio, los cuales, como de todas las ciencias, trataban de la filosofía moderna. Este mismo año publicó en Madrid el valenciano Juan de Cabriada su carta filosófica, médico-química, que López Piñero consideró el auténtico manifiesto de la renovación en el ámbito de la medicina y de los saberes biológicos y químicos. Cabriada denunciaba en la carta con valentía la situación de atraso científico que había el país, proponía la creación de una academia de ciencias, etc. Bueno, el movimiento novator culminó en medicina, culminó con la creación en 1700 de la Regia Sociedad de Medicina y Otras Ciencias, que es la primera de las instituciones científicas oficiales, ¿no?, consagradas al cultivo de los nuevos conocimientos. Bien, no voy a ocuparme del tema de la medicina, voy a terminar hablando un poco de los novatores valencianos. Como digo, la renovación en la medicina fue extraordinariamente interesante. Y en la medicina además sucedió que en las universidades, tenemos en varias universidades españolas, hay una serie de médicos que ya introducen las novedades como la circulación de la sangre según Harvey, etcétera, y las enseñan en las cátedras de medicina, cosa que en matemáticas, que exceptuamos Salamanca y Valencia, no tengo todavía noticias de que en otra universidad comenzara en esta época un movimiento de renovación. Tampoco sé lo que duró la renovación que empezó José Pérez ni nada de sus sucesores, porque los historiadores salmantinos no se han ocupado de este tema y yo no tengo más noticias, las he buscado, pero no las he. De manera que en medicina tiene esa peculiaridad de que los médicos de profesores de cátedras de medicina de Zaragoza, de Barcelona, etcétera, sí que van a introducir moderadamente, van a introducir novedades en la enseñanza de la medicina y de la anatomía, etcétera, ¿no? Uno de los principales escenarios del movimiento de renovación fue la ciudad de Valencia, y como he dicho antes, pues esta renovación tiene que ver con la tradición, con la presencia en los años 60 del Palacio de Zaragoza y la semilla que, digamos, dejó allí a través de una serie de colaboradores y discípulos como Félix Falco de Belaochaga, que fue maestro de los novatores de valencianos, por ejemplo. Allí, en el periodo 1680-90, pues había una serie de tertulias o academias, como se las llamaba también, de carácter literario, pero que también abordaban cuestiones filosóficas y científicas. Y precisamente una de esas tertulias funcionaba en 1687 con el carácter de Academia de Matemáticas y con la intención, como he dicho antes, según el secretario de la Academia, que era Juan Bautista Corachán, de crear una especie de sociedad científica. Este es un manuscrito de lo que se discutía en la Academia. Ahí aparecen tres personajes, Eufiandor, Filomusus y Didascalus, tres supuestos personajes muy al gusto de los diálogos clásicos, ¿no? Y está redactado por Corachán y es muy interesante este manuscrito porque nos muestra los debates en la academia, entre ellos, por ejemplo, pues las leyes del movimiento y del choque, la discusión sobre si las leyes del choque de Descartes son válidas o son mejor las de Mariotte, en fin, hablan de muchas cuestiones de la ciencia de la época. Corachán además escribió un librito formidable que no llegó a publicar, lo publicaría Mayans años después, pero que sí que tuvo difusión en el ambiente valenciano, que son los Avisos del Parnaso. Es una obra enormemente interesante. El Parnaso que Corachán imagina es una especie de recreación literaria de la sociedad científica con la que soñaban aquellos intelectuales valencianos, en la que antiguos y modernos pudieran encontrarse y discutir
todas las cuestiones filosóficas y científicas, siendo la razón y la experiencia los últimos árbitros en las discusiones, en todo aquello que no contradijera a su fe, por supuesto. Vemos, esta es una página de los avisos del Parnaso, donde nos dice Corachán: enseña a Roberto Boyle un recipiente a su amada junta anglicana. Y aquí vemos la admiración de los novatores por las sociedades científicas europeas, en este caso por la Real Sociedad de Londres. Dice: y observa muchos arcanos con admiración de todos. Y aquí tenemos la famosa bomba de vacío de Boyle, con la que Boyle pues hizo un conjunto famosísimo de experimentos. También en este mismo libro hay un aviso, dice, comienzo de otro aviso, que propone Renato Descartes un método para abusar bien de la razón y buscar la verdad en la ciencia. Este es un fragmento, la primera versión de un fragmento de discurso del método en castellano, ¿no? Bien, aquí tenemos observaciones de Corachán, de astronómicas, hechas en colaboración de otros autores. Aquí aparece Falco de Belaochaga. Y aquí tenemos pues anotaciones al curso de Charles, hecha por los novatores valencianos. Una muestra de la atención con la que leían estos cursos matemáticos. Y en este texto es un texto en el que Corachán propone una serie de reformas importantísimas de la enseñanza de las disciplinas matemáticas en la Universidad de Valencia. Desgraciadamente, la propuesta de Corachán se hizo en plena guerra de secesión, con la cual no tuvieron efecto, aunque él iba introduciendo en sus enseñanzas continuamente aspectos de la ciencia moderna. Aquí tenemos, por ejemplo, unas disertaciones físico-matemáticas que él explicaba en sus clases en la universidad, en la que introducía, pues como digo, muchos elementos de la ciencia moderna. Bien, yo creo que el movimiento valenciano culmina con la publicación por Tosca del compendio matemático. Se llama compendio matemático, en que se contienen todas las materias más principales de las ciencias que tratan de la cantidad. Es una obra en 9 volúmenes, está tomando como modelo los cursos matemáticos a los que he hecho alusión, el de más que el de Caramuel, el de Millet, de Charles, aunque no es una copia, como alguna vez se dijo, algún detractor, pero Tosca se preocupó mucho de incorporar muchos aspectos que Millet y Charles no había incorporado y hizo su propia elaboración. Pero lo importante es que en el empobrecido panorama de la literatura científica española en castellano, fue una obra importantísima, porque aquí, en esta obra, pues muchos de los más importantes capítulos de la nueva ciencia, como la cinemática de Galileo y Torricelli, la óptica de Kepler, Descartes y Grimaldi, el atomismo de Gassendi, la filosofía corpuscular, el nuevo horizonte metodológico y cognoscitivo abierto por la revolución científica, todo esto venía reflejado en este compendio, en este formidable compendio matemático. Y un aspecto muy interesante que diferencia a los matemáticos novatores de los médicos como Zapata es que Tosca, al contrario que ellos, sí que se reclama de la tradición. Es decir, Tosca impone particular cuidado en incorporar las aportaciones que han venido haciendo desde el siglo XVI los matemáticos y científicos españoles: Jerónimo Muñoz, Sebastián Izquierdo, Caramuel, Vicente Mut, Zaragoza, Hugo de Omerique. Todo esto es incorporado en el compendio de Tosca. Es una expresión elocuente de considerar la tradición científica propia como relevante. El compendio, el primer volumen, comienza con una breve introducción a las disciplinas matemáticas, en la que nos dice Tosca: sin las matemáticas no se puede dar paso en la filosofía natural con acierto, porque sin la estática, ¿cómo se han de explicar los movimientos de los cuerpos graves, su aceleración y proporciones? ¿Cómo la restitución de los compresos y tensos en que está, sin duda, la mayor parte de los efectos de la naturaleza?
Sin la óptica, dióptrica y catróptrica, ¿qué se discutirá en materia de los colores y de la luz sino las tinieblas? Y que es una afirmación rotunda de la importancia de las matemáticas para el avance de la filosofía natural, es decir, una afirmación completamente en la línea del famoso texto de Galileo, La naturaleza está escrita en lengua matemática. En esta obra se puede seguir la nueva ciencia del movimiento inaugurada por Galileo, con todas las experiencias necesarias para fundamentarla, etcétera, etcétera. Pero también es muy interesante el interés de Tosca por introducir novedades en matemáticas aplicadas como la hidrometría, hidrografía, el movimiento, conducción y repartición de las aguas. Para ello se basa además en los grandes tratadistas europeos del tema. En fin, en la óptica, donde lo vemos seguir fundamentalmente a Descartes, pero también una gran atención a los instrumentos científicos. Aquí tenemos una aplicación de la mecánica al estudio del movimiento muscular. Aquí sí que fundamentalmente a Borelli, un discípulo de Galileo, que él publicó un gran tratado de Motu Animalium, donde estudiaba la aplicación de la mecánica a la fisiología y sobre todo al movimiento de los animales. Tosca lo sigue muy de cerca. En el Tratado de Astronomía nos lo vemos explicar el orden de la creación del mundo, siguiendo el Génesis, naturalmente, pero aquí lo vemos que expone ideas atomistas. Nos dice que Dios llenó el cielo de un cuasi infinito número de corpúsculos o átomos, sobre todo a la imaginación humana sutilísimos, los cuales son la materia primera de todas las cosas corpóreas. Es decir, una afirmación clarísima de atomismo que en esta época, pues como digo, tenía su mérito, ¿no? Bien, pues además de, aquí vemos varias láminas del compendio donde lo vemos pues que va estudiando la óptica, aquí está estudiando naturalmente los instrumentos ópticos, los telescopios, etcétera. Aquí lo vemos sistemas del mundo, cuestiones de hidráulica, de hidrometría, estudio de los péndulos, movimiento pendular, cuestiones de estática, planos inclinados, estudio de los planos del movimiento planos inclinados, siguiendo a Galileo, en fin. Y finalmente, para terminar, me referiré a una última obra que Tosca escribió, publicó en 1721 un tratado de filosofía. En este tratado, que quería escribir según Mayans en castellano, pero que finalmente no se decidió a enfrentarse a los filósofos oficiales con un texto en castellano. Ese tratado, que podríamos llamar de alguna manera ecléctico o sincrético, es verdad que en la metafísica Tosca intenta mantener, digamos, las ideas escolásticas, pero en la física, ya, por ejemplo, cuando habla del movimiento, en la metafísica habla del movimiento en el sentido aristotélico del cambio y sigue el esquema escolástico de la potencia y el acto. Pero en la física habla ya claramente del movimiento general, expone también, no niega la validez de los conceptos metafísicos, pero les atribuye un valor metafísico. Dice, estos son cosas metafísicas. En definitiva, parece estar diciendo que no son más que nombres, que no nos explican nada de los procesos naturales. Luego, si vamos a la física, veremos cómo, cuando estudia el movimiento, Tosca sigue básicamente el movimiento como un estado, la ley de la inercia, es decir, las ideas totalmente modernas acerca de lo que es el movimiento. Es decir, que más que un eclecticismo, es un sincretismo en el cual hay una superposición de una metafísica todavía en parte tomista,
pero que a la hora de hablar de la física tosca se olvida completamente de la metafísica y expone una física completamente moderna, ¿no? Lo mismo cuando habla de fisiología, por ejemplo, Tosca expone con claridad teorías fundamentales de la fisiología moderna, como la de la circulación de la sangre, muestra conocer los progresos en la materia no solamente de Harvey, sino los trabajos posteriores de los conductos linfáticos, etcétera, trabajos de Peckett, de Malpighi, sobre el sistema quirífero, los pulmones, los capilares, etcétera, etcétera. También habla de las doctrinas de los iatroquímicos, muy difundidas entre los médicos novatores, como la teoría de la fermentación, el espíritu nitroaéreo de Mayo, que penetraría en el cuerpo humano gracias a la respiración, etcétera, etcétera. Es decir, que en la parte, como digo, de filosofía natural, Tosca es un autor bastante moderno, De manera que su obra, yo creo que se puede enmarcar muy bien en el proceso de renovación de la enseñanza de la filosofía natural que tuvo lugar en muchas universidades de Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVII. El compendio filosófico de Tosca tuvo difusión, mucha difusión en España y también en Portugal, por cierto, tuvo una gran difusión. Bien, pues muchas gracias por su paciencia y ya con esto terminamos. He terminado. Muchas gracias, profesor Navarro Brotons. Creo que podemos empezar ahora con las posibles preguntas. Preguntas por parte del miembro de público. Si hay algunas intervenciones sobre estas dos magníficas conferencias que tuvimos el honor de escuchar esta tarde. Buenas tardes, soy Alfredo Alvar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Querría hacerle una pregunta al profesor Navarro Brotons, que es más bien una pregunta, digamos, pragmática que no científica, que es la siguiente. Vamos, desde un punto de vista cultural me fascina el humanismo valenciano, que pasa a ser después un humanismo español, la ciencia valenciana, que bueno, pues tiene estos grandes centros, que uno es Valencia naturalmente, o la ciencia moderna, con centro en Valencia y con centro después en la corte, en tiempos de los novatores y tal. Pero mi pregunta es la siguiente. Nuestros conocimientos que tenemos en este caso concreto sobre la revolución científica a finales del siglo XVII y los novatores, los conocimientos que tenemos sobre el mundo valenciano se deben a sus investigaciones y las investigaciones que han hecho sus discípulos en Valencia, o es una verdad objetiva? Quiero decir, la falta de presupuestos de investigación para hacer las mismas y una vida entera dedicada a la investigación sobre los novatores en Valencia, etcétera, etcétera. Si eso se hiciera en Badajoz, ¿se podrían alcanzar resultados comunes? En último término, ¿los novatores de Valencia son una revolución valenciana solo y exclusivamente, o podría ser algo español? Que no sabemos más porque no hay más dinero ni más de. Podría ser, pero en Badajoz podría ser, o en Vitigudino. Como decía Grazalema y Vitigudino, eran dos ciudades que a Inés de Algo le gustaba mucho citar, porque yo creo que por la belleza de los nombres, en Grazalema o en Vitigudino. Bueno, vamos a ver. Es verdad que bueno, pues el conocimiento con cierta profundidad de los novatores valencianos se debe primero a López Piñero y luego a una serie de personas que hemos venido trabajando. En fin, yo me pasé 7 años yendo a estudiando los manuscritos de Corachán en la biblioteca de Mayans, y llevo toda la vida, como tú muy bien sabes, Álvaro, que llevo toda la vida con estas cosas. De todas maneras, siendo verdad eso que se debe a un pequeño grupo de personas que nos hemos dejado las cejas
en estas cuestiones por, no sé por qué, mira, no lo sé por qué, pues una afición. En algo nos teníamos que divertir, ¿no? Pero siendo verdad eso, de todas maneras, esto no ha nacido hoy. Es decir, que si tú... Nosotros, por ejemplo, cuando José María... Cuando yo me sumé al proyecto de José María y me uní al departamento y empecé a trabajar con él y tal, pues nosotros íbamos a las fuentes bibliográficas. Entonces empezamos, cogimos el Nicolás Antonio y lo peinamos. Cogimos los repertorios regionales, no solamente los de Fuster y Jimeno, que son los valencianos, sino los repertorios regionales de toda España y los peinábamos. Y luego cogíamos los repertorios biobibliográficos que se hicieron en el siglo XIX, que se hicieron muchos, los repertorios de Colmeiro, de todos esos repertorios, de Navarrete, etcétera, los peinamos. Es decir, luego también, Menéndez Pelayo, los heterodoxos, por ejemplo, decíamos, bueno, cuando él dice escolástico, degenerado y recalcitrante, nosotros tenemos que decir interesante, ¿no? O sea, así que la valoración de Menéndez Pelayo era muy sesgada muchas veces, pero la información que da es fabulosa, o sea, no se puede ignorar, vamos. Quiero decir que partimos de una información, cuando planificamos el diccionario, para seleccionar las voces, porque inicialmente seleccionamos muchas más de las que se han publicado y escribimos bastantes más biografías de las que luego se publicaron por motivos editoriales, ¿no? Pero las casi 2.000 autores que seleccionamos, los seleccionamos a partir de todos esos repertorios, o sea, que hicimos un barrido extraordinario. ¿Se ha escapado los grandes novatores de Badajoz a todos los bibliógrafos? Que digo Badajoz, pero en fin, que podríamos haber... Pues te digo lo mismo. Santander, que tiene puerto. Te digo lo mismo, es decir, que podemos encontrar... Mira, por ejemplo, yo hace unos años en Salamanca estuve barriéndome la biblioteca. Me he ido a Salamanca y me he pasado tiempo allí barriéndome todos los manuscritos de la Universidad de Salamanca buscando manuscritos científicos. Yo, Mariano Esteban Piñeiro, en fin, hay un grupito de que hemos colaborado, ellos han colaborado en varios proyectos, hemos hecho eso y nos hemos barrido la Biblioteca Nacional y hemos estado allí mirando manuscritos. Y sí, de vez en cuando encuentras algo. Por ejemplo, me encontré a un autor de Zamora, un médico de Zamora, que es, no lo he publicado todavía, lo tengo guardado porque cuando tenga un rato, no sé si me dará tiempo todavía de publicarlo, ya soy muy viejo. Pues me encontré con un médico de Zamora que había traducido al castellano a Sennert, nada menos, uno de los grandes médicos de la iatroquímica europea. A Sennert, toda la obra de Sennert en castellano. Y decía este hombre... Claro, estaba en Zamora y el hombre se entretenía traduciendo a Sennert. Es decir, que puedes encontrar cosas de esas, seguro. Te digo que nosotros hemos barrido mucho, pero ni muchísimo menos todo. Mariano Esteban Piñeiro, tiene la ventaja de que vive entre Valladolid y Madrid, se ha pasado más tiempo, mucho más tiempo que yo todavía, sobre todo en los manuscritos de la Biblioteca Nacional, ahí buscando. O sea, que llevamos mucho tiempo buceando y buscando manuscritos. Luego, por ejemplo, yo una cosa que dije, en la Academia de la Historia hay varios centenares de tratados de filosofía escolástica, que además en el catálogo dice eso, dice 50 tratados de filosofía escolástica, no dice nada más. Ramón Ceñar estuvo ojeando ya y les echó una mirada y miró unos cuantos. Yo me dedicaba a mirar unos bastantes, ¿no? No sé, puede que de los que hay, 200 pongamos, a lo mejor en el 99 o en el 125 encontramos uno que se enteró de lo que era Descartes, puede ser, pero yo creo que respondiendo a tu pregunta ya, para no aburrir más al personal, creo que es difícil que encontremos un movimiento novator en Badajoz o en Vitigudino, ¿no? O sea, es difícil, pero...
bueno, pero autores interesantes todavía se pueden encontrar en bibliotecas. Me decía un compañero de Mallorca que en Mallorca hay un manuscrito del Padre Zaragoza que yo no conozco. ¿Eh? Y pues, creo que hay más manuscritos. Fíjate, pues, de cuestiones matemáticas. Es interesantísimo porque será la conexión con Vicente Mut a lo mejor más clara y tal. En fin, que se pueden encontrar cosas y hay que seguir buscando, sin ninguna duda. ¿Alguna intervención más? Tengo una pregunta sobre el papel de Cádiz, justamente. El papel de Cádiz. Los novatores cádizanos, este grupo de matemáticos que fundaron la Escuela de Náutica, sobre todo en el ámbito de justamente del Colegio de Jesuitas y Jacobo Cresa, justamente el papel. ¿Cuál fue la relación con los demás focos y cómo se organizaban o cuál es el papel de Cádiz, por ejemplo, en este panorama? Bueno, Cádiz, efectivamente, como un centro importante, digamos, dentro de la tradición. O sea, a Cresa lo envían allí para organizar la cuestión relacionada con la cosmografía y la náutica. O sea, lo envían directamente, el rey lo envía directamente allí para eso. Con esa finalidad. Pero claro, con Cresa el jesuita enseguida entra en contacto con el colegio jesuita, ¿no? Naturalmente. Pero él va enviado allí para cuestiones de cosmografía y náutica, ¿eh? O sea, eso es lo que pasa es que entra en contacto y entonces se hace muy amigo de Homerique, porque de hecho cuando él publica, antes que Homerique, un tratado sobre Euclides, entonces se introduce varios problemas resueltos por Homerique y lo dice explícitamente. Así que Cresa entra en contacto con Homerique. ¿Y Homerique entra en contacto también? Sí, Homerique es familiar de la Inquisición y es un hombre vinculado a los jesuitas. Interesante decir esto, es familiar de la Inquisición. Es que, claro, hablamos de la Inquisición, por ejemplo, en Valencia el padre Tosca se reunía todas las noches. Iban al terrao a mirar los planetas y los eclipses y tal con el inquisidor. Subían los dos, que decía es que gasta sus socios, dice, aprovecha sus socios muy bien estudiando astronomía, ¿no? O sea, subían al cielo. Es decir, que era el señor inquisidor, subía con el padre Tosca. José Vicente del Olmo, el que hace el gran tratado de geografía de José Vicente del Olmo, era el inquisidor. O sea, el señor inquisidor, ¿no? Quiero decir que también al hablar de la Inquisición y la represión de la cita hay que, sin menosvalorar nada, hay que ir hay que tener con cuidado y matizar las cosas, no exagerando, porque y además en esta época la Inquisición está ya en plena decadencia, preparándose para otro contraataque, pero en fin. Es un sitio, Cádiz. Ahora, ¿qué conexión tienen los matemáticos de Cádiz con los del Colegio Imperial? De eso yo no he encontrado todavía conexión. Lo que sí que sé es que el análisis geométrica de Homerique sí que tiene una difusión. La prueba es que Tosca le dedica un tratado. Hace un resumen del análisis geométrica del padre Tosca. Es decir, que de Cádiz a Valencia sí que llega, luego sí que está. Pero uno de los problemas que tenemos es, como hay en este país ha habido tanta pérdida, y eso el profesor Álvar sabe muchísimo de eso, tanta pérdida de información, de archivos, es que nos falta muchísimo, pues eso, correspondencia para establecer conexiones, etcétera. Gracias. Es que, sí, que es posible que falte. Pero es que a lo mejor lo que se necesita es que se investigue todavía más. Claro, y ahora ya hemos claro. perdido el tiempo de investigar, por lo cual veo las lagunas con bastante melancolía. Claro. Sospecho que no se van a rellenar claro. en varias generaciones ya, ¿no? Pero vamos, correspondencias tiene que haber por todas partes. Sale de vez en cuando algo y pum, tal. Y otras se han perdido naturalmente. Pero y era lo que me refería antes también, ¿no? Lo que no se haya hecho hasta hoy... veo el futuro inmediato con bastante negritud, con bastante negritud aristotélica o platónica, no lo sé.
También hay un aspecto de Cádiz que es interesante y yo creo que de todos los novatores, que es el aspecto del mecenazgo. Es decir, en Cádiz tienen allí varios personajes locales, aristócratas, que están actuando de mecenas de los... ¿Tiene algunos nombres en, ¿tiene algunos nombres en concreto? Sí, lo que pasa es que ya... Entonces podemos... No me acuerdo los nombres. Lo digo de manera muy egoísta, simplemente pero porque... hay incluso un... Hay un artículo de un gaditano, Manuel Rabina Martín, creo que sí, ese sí, que escribió un articulito donde menciona a los nombres concretos y tal, ¿no? Sí. Porque Antonio Godomerique, sí, esto de manera muy personal que me interesó, también fue autor de poesía. Ajá. Y yo estudié justamente poesía en latín de Antonio Godomerique, justo en el pequeño círculo de autores. Y el análisis geométrico justamente está dedicado a Antonio Bonet Campodarbe, sí, exacto, albacea testamentaria de la mujer de uno de los poetas más importantes de Cádiz del momento. O sea que también es un pequeño círculo vinculado. ¿Alguna intervención? Pues me gustaría abusar un poco para hablar un poco con el profesor Pérez Magallón. Y me interesó mucho la cuestión del desplazamiento de lo hispánico a la periferia, para la creación de esta Europa moderna que al fin y al cabo arrastramos hasta hoy en día. Porque, por ejemplo, eso es un pequeño secreto que voy a desvelar, pero uno de los propósitos de este pequeño ciclo es justamente participar de manera humilde a la ubicación en los estudios europeos de este periodo en el concierto europeo, justamente. Y es difícil cuando se pide, por ejemplo, desde Francia un proyecto de investigación sobre España o sobre todo la época, pues es difícil justificar porque no aparece en los grandes manuales europeos, bueno, aparece Cervantes, aparece en algunos autores canónicos, considerados canónicos, pero siempre sí resulta bastante difícil. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo en este intento de sacudir un poco el polvo de la antigüedad, de los antiguos, por otra parte en Europa pues se aparta un poco a España del concierto europeo. O sea que eso es muy interesante. Bueno, puedo decir algo sobre eso, y es que realmente el interés por la modernidad española a finales del siglo XVII se demuestra también por la concurrencia. Es decir, ¿a quién le importa en España eso? ¿A quién le importa en España? Y si no le importa a los españoles, ¿qué le va a importar a los franceses? Es decir, que todavía es más interesante que haya un francés, en verbi gracia tú en este caso, al que le interesa. Es decir, eso es la maravilla, esa es la cuestión absolutamente incomprensible. Es decir, como en algunos lugares inhóspitos surgen flores, pues eso, no te lo explicas, pero sucede. Y volviendo a lo de Cádiz, no olvides que el conde de Fernán Núñez, efectivamente, es una de las figuras que está provisionalmente, no va a pasar mucho tiempo ahí, pero está, y es una persona que está ahí, como pero al mismo tiempo luego se instala en Madrid. Sí. Por tanto, las vías de conexión, yo creo que son es decir, no son redes como lo que podemos intuir hoy, son otro tipo de redes. Pero son redes, sobre todo por la personalidad de un conde Fernán Núñez, gobernador de Cádiz justamente. Exacto. Y autor, recuerdo, del Hombre Práctico, que editó justamente Pérez Magallón con José Sibold, del que se habló en la primera sesión justamente con Pedro Álvarez de Miranda. Y efectivamente es muy importante. Polemizar con el profesor Pérez Magallón, esta sesión se está retransmitiendo por internet en el mundo mundial y había 150.000 conectados antes. ¿Cientos millones? Sí. Sí. No, pero yo no lo digo como queja, ¿eh? Lo digo porque es la constatación de una realidad, que es una realidad intelectual. Pero que la realidad es que hay muchísima gente viendo esto ahora, ¿eh? Pero vamos, pase los quisiera. Bueno, no voy a decir más que se está viendo en el mundo. Bueno.
Una cosa, si esta misma sesiones las haces en Vitibudino, va todo el mundo, ¿eh? ¿Eh? El problema es Madrid y el problema son las grandes ciudades donde hay una oferta cultural tremenda. Pero yo te digo una cosa, yo en mi modesta trayectoria de conferenciante, cuando he ido a una ciudad de provincias como Santander mismo, al centro cultural, todo lleno. Va todo el mundo, porque no tienen muchos sitios donde ir y van allí. Entonces, es un problema, yo creo, también de eso, de que aquí se diluye la información totalmente, ¿no? Bueno, pues me gustaría dar las gracias a la Biblioteca Nacional de España por haber acogido este ciclo de conferencia, agradecer a los participantes, a los conferenciantes, al público que se ha desplazado a asistir a esta conferencia, y creo que podemos darle por concluido este ciclo de conferencias agradeciéndolos una vez más. Muchas gracias.